En el Salón de San Pablo, en octubre del año 2006, entre las atracciones del stand de Ford estaba el Fiesta Trail, un show car que, sumándose a la moda de los pseudo off-road, dejaba ver en realidad al público la nueva cara de la familia Fiesta para el año 2007. En enero del año 2007, Ford Argentina ya anticipó al nuevo Fiesta en su stand de Pinamar y en febrero se llevó a cabo el lanzamiento oficial, que incluyó además la incorporación de la caja automática. Hoy Auto al Día, en su test número 223, realiza nuevamente una doble prueba, con un Fiesta Edge Plus 1.6 de 5 puertas y un Fiesta Max 1.6 Edge automático. Y ahora los conoceremos en detalle, tal cual es nuestro estilo descriptivo, para que con nuestro análisis usted los conozca a fondo. Cuarto y quinto Ford Fiesta de la generación actual que estamos probando, aunque esta es la nueva serie. Y a pesar de que la gama tiene 8 colores, hemos tenido la suerte de que nos coincida el color en ambos. En este caso estamos con un 5 puertas, que es la versión Edge Plus, y un 4 puertas o Fiesta Max, que es la versión Edge automático. La diferencia, más allá de la carrocería, está en algunos pequeños detalles, la caja obviamente, y el Edge Plus cuenta con frenos ABS. Los cambios que se han visto en este vehículo estéticamente se notan en la trompa. Ha habido un rediseño total de la misma, con un nuevo capot, nuevos faros, nuevos paragolpes que incluyen los rompenieblas en esta versión, y también cambió la parrilla. Ya no es como el diseño característico New Edge, sino que trata de asemejarse al Kinetic Design, aunque sin lograr serlo, porque esto es un diseño brasileño. Flotando en el medio de la parrilla está el óvalo de Ford. Mucha gente dice que no le gusta, otros sí. Lo cierto es que tal vez no sea necesario el cambio de línea en el Fiesta, pero se aprovechó un cambio de generación en el interior para darle una nueva cara. Lateralmente siguen luciéndose bien marcados los guardabarros, una característica de diseño de los Ford que se va a ver más realzada en los próximos vehículos que lleguen de esta marca. También, al ser los dos equipamiento full, tenemos la carcasa de los espejos, al menos la parte media superior, las manijas y las baguetas pintadas color carrocería. El pilar B y el pilar C tienen un adhesivo negro en ambas unidades, la antena está al techo en los dos, y luego comienza la diferenciación de carrocerías, ya que la tercera ventana es de, por supuesto, distinta forma, pero está muy, pero muy bien logrado el agregado del tercer volumen o baúl en el Fiesta Max, una de las características más importantes que tiene este auto, que es un diseño atractivo. Para descripción nos quedan los cambios que han tenido los vehículos en su parte trasera. Por supuesto son diferentes porque el Max incorpora el baúl, pero es el que menos cambios ha sufrido. En ambas carrocerías aparece el monograma Fiesta del lado izquierdo del automóvil, pero en el cuatro puertas se suma el monograma Max. Carece de una identificación de cilindrada, por ejemplo, que diga 1.6, y los embellecedores del portapatente, donde aquí está el óvalo Ford y en el 5 puertas está por encima del mismo, estos embellecedores son color carrocería en esta versión Edge. En el 5 puertas han cambiado los faros, es casi imperceptible, pero la zona blanca de la luz de marcha atrás es más extensa, antes llegaba hasta el vidrio, ahora se ha puesto hasta más abajo. Y también ha habido un cambio en los paragolpes en su diseño. Lo que carecen estos paragolpes, al igual que los delanteros, es de una zona de contacto para evitar marcas de estacionamiento. En el Fiesta Max, el freno sobrelevado está puesto por adentro del vehículo, en la parte superior de la luneta. En el Fiesta 5 puertas, el freno sobrelevado es externo, puesto en la parte superior del portón donde está el alerón. Los depósitos de combustible trabajan con llave y lo importante es que se ha aumentado la capacidad de carga, ahora son de 54 litros en los nafteros. Igualmente, con paciencia, si usted trabaja llenando el canister, se pueden ingresar casi 8 litros más para completar la carga del mismo. Por debajo tenemos los neumáticos, son de la marca Pirelli, el modelo es Cinturato P4, la medida es la misma para todas las versiones de Ford Fiesta, ya sea el Energy o el Edge, 175-65-14. Las diferencias están en que estos neumáticos en la versión Edge están montados sobre llantas de aleación de 5 rayos dobles o 10 rayos si usted quiere. A través de lo mismo se permiten ver los frenos de tambor
traseros y, como le dijimos, la versión Edge Plus cuenta con sistema de frenos ABS que carece el automático. La llave es única para todas las cerraduras y estas versiones incorporan un llaverito que tiene 4 botones. Uno, por ejemplo, sirve para hacer sonar la alarma si usted ve a alguien merodeando alrededor del auto. Y luego tenemos apertura y cierre de las 4 puertas desde el llavero. El ángulo de apertura de la puerta es correcto y el acceso se hace sin ningún tipo de problemas. El panel de puerta es en un 90% igual. Tenemos uno de los parlantes, además trae tweeter aquí, son 4 parlantes y 2 tweeter, y espejos eléctricos comandados desde aquí. Las manijas son de plástico mejorado en su calidad, imitación titanio, 4 levantavidrios para las 4 puertas con sistemas de un toque para bajar y para subir en las 4 puertas. Esto es destacado como equipamiento de serie en la versión Edge. En este caso, la versión Max, el tapizado que trae para la puerta es denominado San Luis. Es la única diferencia que hay con el Fiesta 5 puertas. Y la bandejita porta objetos es de muy escasa capacidad. La posición de manejo es igual para cualquiera de las 2 carrocerías. El volante tiene regulación desde este punto aquí, solo en altura y no en profundidad. Pero es importante esta regulación porque se suma a la de la butaca, que tiene también regulación en altura desde esta palanca. Aquí tenemos una bandejita portaobjetos y, por supuesto, acercarla o alejarla. Es decir, se puede lograr una correcta posición en cualquiera de los 2 Fiestas que hemos evaluado. El volante es de buen grip, pero a pesar de ser la versión más cara, no está forrado en cuero y es de plástico, lo cual no es tan agradable, sobre todo porque uno día a día toma contacto con su auto y siente que pagó por el más caro y no le entregaron algo agradable al tacto. El airbag es de serie para estas versiones y la bocina está bien ubicada. No así la baliza, que al estilo Ford está en el medio de lo que es la columna de dirección. Si usted tiene una emergencia que maniobrar y conectar la baliza, se imagina que va a ser imposible hacerlo. Por detrás del volante y del lado izquierdo, el comando de luces y también todo lo que tiene que ver con lo que es luz de giro del automóvil. Y han cambiado totalmente el tablero de instrumentos y la plancha. Aquí tenemos, por ejemplo, una demostración de lo que es las nuevas tomas de aire, de un diseño muy mejorado, tanto en lo funcional como en lo práctico y en lo estético, porque le dan una mejor imagen al vehículo. La plancha o el torpedo es de 2 colores. Ahora, acá no se puede hablar de ensamblado, no hay un ensamble entre piezas, es como que este lo ponemos acá y este lo arrimamos, lo dejamos a una distancia de más o menos 1 centímetro y por ahí vamos cubriendo lo que es el auto, pero realmente es muy mejorable la terminación en cuanto a detalle percibido en el auto. Aquí hay una bandejita porta objetos, la alfombra no es de la mejor calidad, incluso puede fácilmente quitarse la misma y llegar a las entrañas del vehículo. En la versión que es con caja automática, el pedal de freno, por supuesto, es más grande, carece de embrague, lo que beneficia para descansar la pierna izquierda. Esto no ocurre en el manual porque no hay un lugar donde descansar esta pierna. Muy positivo el cambio de tablero de instrumental para el Fiesta. Son ahora 4 marcadores de aguja. Desaparecieron las luces que indicaban por display digital lo que era marcador de temperatura de agua y combustible. Además, ahora el marcador de combustible incorpora lo que es en el ideograma del surtidor el lugar que indica la flechita para qué lado está la carga de combustible cuando usted llega a la isla de la estación de servicio. En cuanto a lo que es el instrumental, ahora tenemos a la izquierda un tacómetro con un fondo blanco que incorpora un odómetro total, parcial, digital y reloj de hora y luces testigos. En el que es caja automática aparece la del overdrive off para desconectar la directa. Luego en el centro, temperatura, agua del motor, lamentablemente sin escala numérica y cantidad de combustible. Y a la derecha también con fondo blanco, el velocímetro del automóvil. Muy positivo el cambio, un correcto instrumental ahora en la familia Fiesta.
También es nueva esta bandeja portaobjetos aquí en el centro del Torpedo. Por detrás de la misma y bajando otras dos salidas del aire, como tenía el modelo anterior, pero de nuevo diseño. Como le dijimos, mucho más agradable, imitando al titanio. Lo mismo que esta plancha aquí para recubrir el centro del tablero, donde está alojado el nuevo equipo de audio doble DIN de Ford, en este caso para la versión que es Edge o Edge Plus con MP3 de serie. Este equipo es opcional en las otras versiones, pero todos tienen reproductor de CD. Muy buen sonido, teclas grandes, fáciles de identificar y de operar, aún para los que ya son mayores y les cuesta a veces identificar las teclas pequeñas. Tenemos tres teclas aquí que todas tienen función. La luneta térmica, que trabaja con esta luz, los rompenieblas, que también tienen luz verde, y la apertura interna eléctrica de la tapa del baúl. Por debajo están los comandos de la calefacción. Son del tipo dial, giratorios, de buen funcionamiento, fácil de utilizar y además correcto en lo que es el manejo, el touch que tienen los comandos de esta calefacción o aire acondicionado, con la recirculación desde aquí. Esto sí ya no es tan agradable. Y aquí el comando para lo que es el aire acondicionado se enciende con esta luz verde. Por debajo tenemos una consola de cambios que es diferente si la caja es automática. Por ejemplo, tenemos una bandejita portaobjetos, el cenicero removible, no hay otra bandejita como tiene el manual, el encendedor y llegamos a la caja. Es una caja convencional, ¿sí? De cuatro marchas, no hay ninguna posibilidad de cambios impulsionales, pero es una caja que cumple bien en el día a día, es lo que uno busca cuando pretende un auto automático y además existe la posibilidad de comprarlo aún en una versión base. Esto es una nueva estrategia de política comercial de Ford, ofrecer una caja para un tope de gama, pero también para un modelo de entrada. Una caja convencional que hace al auto, lógicamente, más barato que los pocos rivales que hay con caja automática en el mercado. Por detrás, una consola para el freno de estacionamiento, otra bandejita portaobjetos y un lugar muy grande para llevar incluso termos pequeños aquí. Pequeñas diferencias en el 5 puertas. Obviamente el bracito tiene limpia lavaluneta que el Max no trae. Y lo que decíamos también, el resto es todo igual, de la consola. Esta tiene una bandejita aquí portaobjetos que la otra no ofrece. Y la caja es manual. Hay dos partes para tratar a esta caja. Por un lado es la practicidad o funcionalidad de la empuñadura, que no es todo lo armónica que sería con la mano, la ergonomía no es la mejor y la altura de la palanca nos parece un poco alta. Ahora, el funcionamiento de la caja es perfecto, como los Ford nos tienen acostumbrados. Realmente muy buena caja, uno de los puntos fuertes del Ford. Lástima el diseño de la empuñadura y tal vez algo alto la palanca. Ambos parasoles tienen espejito, pero el del lado del conductor con tapa para que no distraigan la conducción. Aunque la calidad de este plástico le vemos poca vida útil si no se lo trata con mucho cariño. En estas versiones full la iluminación es correcta porque tenemos luz individual para conductor, luz individual para el acompañante, lo cual no distrae la atención o no molesta la noche, y una luz general aquí en esta plaza delantera. También la alarma de serie está muy bien instalada por encima del espejo. Los apoyacabezas delanteros son regulables en altura, pero no son pivotantes. Los cinturones delanteros que tienen pretensores por tener airbag de serie son regulables en altura. Y los tapizados son diferentes. El del 5 puertas es una tela que Ford denomina Quebec, que no es de la misma calidad. Esta es la tela del 5 puertas, que no es de la misma calidad de plush, por ejemplo, o de algodón, que la tela San Luis que va en el Max, que es la que le estamos mostrando en este momento. Hay como un upgrade de calidad en tapicería para la versión 4 puertas familiar. Como no hay diferencias en habitabilidad en las plazas delanteras, vamos a elegir cualquiera de los dos, en este caso es el 5 puertas, un acceso correcto y la habitabilidad, uno de los puntos fuertes del Ford Fiesta. En realidad aquí un adulto que tiene tirada la butaca totalmente hacia atrás, con 1,80 m no llega a tocar con los pies el piso del automóvil. La butaca no es todo lo cómoda que uno puede esperar, porque el cojín es algo corto y angosto. Pero de todas formas,
digamos que en distancias cortas se lleva bien. El problema son los largos viajes en ruta, que no es donde este auto va a transitar la mayor parte de sus kilómetros seguramente. Tenemos el airbag de pasajero de serie en esta versión, la guantera que no tiene llave, pero sí tiene luz y muy buena capacidad de carga, muy profunda y con distintos portaobjetos en la tapa. Aquí debajo de serie está el matafuego y vamos a correr la butaca hacia adelante, por ejemplo, esta posición, como para observar la habitabilidad atrás. Igualmente, yo aquí sigo viajando muy cómodo. Las plazas traseras van a merecer un doble análisis porque hay algunas diferencias sutiles y otras no tanto. Por un lado, la habitabilidad. Estamos en el Edge Plus, que es el 5 puertas, donde, a pesar de una butaca puesta para un conductor de 1,80 m, atrás otra persona de 1,80 m puede acomodarse muy bien, inclusive la altura de la cabeza al techo. Hay aquí un pequeño túnel de transmisión que muchos dicen, ¿para qué está? Está porque esta plataforma se utiliza también en la EcoSport 4x4 y por ahí pasa el cardán para la tracción del eje trasero en la EcoSport, no así en el Fiesta. El cinturón central es abdominal, quedando de esta forma molestando acá en el asiento, debería ser también inercial y no solo de cintura. Pero parece que está pensado para dos adultos la plaza trasera y no para tres, porque ni siquiera ofrece un tercer apoyacabezas, son solo dos los que trae el auto. También esta versión de 5 puertas, a pesar de ser el Edge Plus, no trae luz en las plazas traseras. ¿Cómo viajo en el medio del automóvil? Bueno, me puedo ubicar poniendo las piernas en B al costado de lo que es el túnel del automóvil. Puedo viajar bien porque el respaldo es cómodo. Y si me corro para el lado de lo que es el acompañante, como vimos, generoso, que nos dejó espacio, es muy bueno para las piernas. Lo que brilla por su ausencia, además de la luz, son los portarrevistas, ¿sí? Un auto de este precio debería contar con al menos un portamapas o portarrevistas y el Edge Plus no lo trae. Ahora vamos a ver las diferencias que tiene el Max. Subimos al Max, que por ser versión Edge con caja automática y no Edge Plus, parecería tener menos equipamiento, pero no es fácil identificar la gama de productos de Fiesta. Para eso nosotros teníamos todo el catálogo de cada vehículo, porque hay 2, 4, 6, 8 versiones y los nombres no son fáciles: Energy, Ambiente, Ambiente Plus, Edge Plus. Bueno, parece muchas cosas menos autos. Era más fácil cuando Ford identificaba LX, LX y Guía. Pero esta versión, a pesar de no ser la tope de gama, tiene cosas en el Max que el 5 puertas no ofrece. Ya lo habíamos dicho, los tapizados. Otra es una luz individual aquí para la plaza trasera del lado derecho, y otra es el portaobjetos, donde pudimos guardar, por ejemplo, los catálogos, que el 5 puertas no ofrecía. El resto es igual, salvo que la altura de la cabeza al techo no es la misma. Por una caída que tiene producto del diseño, yo aquí rozo la cabeza contra el techo del auto. No podemos decir que es mala la habitabilidad, porque si me acomodo de otra forma, viajo bien. Pero en el 5 puertas, en altura, es mejor. También diferirá lógicamente el análisis de los baúles. Ambos vehículos tienen apertura desde el tablero o también desde el llaverito en esta versión. La puerta está asistida por amortiguadores y lo que tenemos aquí es un baúl correcto para un auto del segmento B de 5 puertas en cuanto a capacidad. Tiene luz y lo que usted puede hacer es modular la capacidad de carga rebatiendo los respaldos traseros en un tercio o dos tercios o quitando esta bandejita. Lo que no se ha podido mejorar a pesar del upgrade de calidad en el Fiesta es la terminación. Fíjese lo que es esto, ¿no? Esto es realmente notorio, la diferencia que hay aquí entre lo que debería ser y lo que ha quedado o es. Y lo mismo ocurre cuando uno levanta esta alfombrita de una calidad muy de auto estándar y un chaponcito de madera corrugada por debajo para ocultar el auxilio. Por lo pronto el auxilio está montado sobre una llanta de chapa, pero bien ubicado por debajo y dentro del piso, lo cual hace que se mantenga realmente limpio para eventuales pinchaduras. Esta es la capacidad de carga y la terminación de lo que es el 5 puertas. Si usted necesita algo más, vamos a ver el Max.
Lógicamente, quien compra un Fiesta Max lo hace seguramente porque necesita esto, la capacidad de carga del baúl. Hay algunas cosas mejores y otras cosas peores y algunas iguales. Iguales, por ejemplo, los amortiguadores, pero interesante que con este sistema tipo pantógrafo esto no ingresa dentro del baúl y usted tiene toda la capacidad de carga del baúl libre y no que le van a atrapar el equipaje las bisagras de la tapa de baúl. Tapa de baúl que por otro lado es muy pobre como está presentada. Fíjese que esta terminación para un auto que es tope de línea no es aceptable. Tampoco para un base, pero bueno, estamos en el más caro, se supone, de la familia Fiesta. Es muy diferente como está en el 5 puertas, que tiene una parte plástica recubriendo todo lo que es la tapa del baúl. Vamos al baúl propiamente dicho. La capacidad de carga es muy, muy grande, pero la boca de acceso al baúl es chica. Hay cajas que no hemos podido poner en el 4 puertas y sí en el 5 puertas, rebatiendo los asientos para que quepan en el baúl. También la terminación es un poco mejor, ¿sí? No está tan flojo lo que es la alfombra con respecto a la carrocería como ocurría en el 5 puertas. También hay luz, en este caso central, mejor ubicada, y si vamos al auxilio, el piso que está recubierto tiene una manijita para agarrar, se divide en dos partes, la terciada está presente igualmente, aquí hay un tergopor que hace el lugar para llevar algunos elementos en el auto, y si levantamos el piso, tenemos acceso un poco más complicado a lo que es el repuesto, el auxilio en llanta de chapa con una cubierta de la misma medida. Hay cosas mejores, cosas iguales, pero fundamentalmente gana en capacidad de carga y además pueden rebatirse los respaldos traseros en un tercio y dos tercios para ganar profundidad. El impulsor es el mismo para ambas unidades. Se trata del conocido Rocam, un 4 cilindros mono árbol y 8 válvulas que con 1.597 centímetros cúbicos desarrolla 98 CBDIN a 5.250 revoluciones por minuto y un torque de 14,4 kilogramos a 2.800 vueltas. Con una fácil puesta en marcha, aún con temperaturas bajo cero, se muestra como una mecánica simple, confiable, algo gastadora y rumorosa en alto régimen. La ruta será el primer análisis para los nuevos Fiesta. Este es un terreno donde el modelo de Ford mostraba una de sus grandes virtudes y uno de sus mayores defectos. La virtud era, y sigue siendo, la tenida en ruta precisamente. Un punto fuerte del modelo tanto en 5 como en 4 puertas, aunque el Max, con el baúl lleno, doble mejor y más plantado. El defecto era la insonorización, donde el viento se hacía sentir aún a menos de 100 km por hora. Hoy eso se corrigió, mejorando los burletes y se agregó material fonoabsorbente en las contrapuertas. Sin ser un punto destacable, hoy es digno y al menos ya no es un punto en contra del modelo. Un acierto para Ford, que supo escuchar al usuario y a la prensa, asumir el error y solucionarlo. Del mismo modo que hoy el usuario Fiesta disfruta de un instrumental claro y como debe ser, con 4 marcadores de aguja. En cuanto al consumo en ruta, sin ser de los mejores, tampoco son de los peores del segmento. Digamos que están en un punto intermedio, casi sin diferencias entre el manual y el automático. La visibilidad es buena, las luces correctas y muy mejorables los limpiaparabrisas, que flotan y barren mal. Para destacar la calefacción, que a pesar de la histórica nevada del 9 de julio, nos permitió viajar con calor y funcionando solo en el punto 1 del ventilador. En el uso diario, el Ford Fiesta Edge se muestra como un auto agradable de conducir. El manual presenta una buena caja y gracias al bajo régimen en que el motor entrega su torque, es fácil para retomar en esquinas o superar cunetas y lomos de burro en segunda o tercera marcha. También aquí se nota su correcto despeje al piso, ya que jamás rozó el suelo, y una robustez estructural que ya le dio fama de robustos con los años. Tampoco hay ruidos a plásticos, a pesar de lo descuidado que son los detalles de armado en la planta de Bahía, Brasil. El automático muestra otra faceta.
llama la atención lo bien hermanados que están un motor y una caja que no se hicieron para usarse juntos, que están muy lejos de ser de última generación, ni mucho menos, pero que sin embargo muestran una suavidad de uso envidiable, con cambios que pasan rápido y sin tironeos, logrando el placer de la conducción descansada que pretende el usuario de un vehículo automático. La historia y la estadística indican que el usuario argentino rechaza al auto automático, sobre todo en el segmento B, el del Fiesta, donde la poca oferta no logró éxito. Basta recordar el estrepitoso fracaso del Seat Córdoba automático de producción nacional y la bonificación que Peugeot tuvo que hacer en su 206 Tiptronic, también de origen nacional. El Honda Fit, hecho en Brasil, con la caja variable, tuvo algo de aceptación y Ford sumó ahora una apuesta diferente para el Fiesta por dos motivos. Primero, porque la caja es convencional, simple y más económica. Y segundo, porque se jugaron a una opción ambiente, es decir, el base con caja automática. Algo que nadie hizo hasta hoy, incluso Chevrolet, que acaba de lanzar el Corsa y la Meriva Easytronic, una caja convencional con embrague robotizado, pero lo ofrece solo para los tope de gama. La oferta es interesante y la diferencia por la caja automática en un Max base es de 2.120 pesos y en un Full, como el evaluado hoy, es de 4.440. Algo difícil de interpretar, sobre todo porque en el Full se paga el doble por la caja y además se resigna el sistema de frenos ABS. Las cifras, el comparativo contra sus rivales y los puntos a favor y en contra tras este clip. La velocidad máxima para el Fiesta automático, que es el Max, fue de 171 kilómetros con 428 metros por hora. El Edge 5 puertas increíblemente caminó menos, 167 kilómetros con 322 metros por hora, logra la misma diferencia en cuarta o quinta marcha, pero a más de 1000 vueltas menos. La aceleración también los ve parejos. El Max con caja automática de 0 a 100, 12,80. El 5 puertas manual, 12,54. Y los 1000 metros, 34,13 para el Max, que además de automático es más pesado, y 33,77 para el 5 puertas manual. En el cuadro de elasticidad vemos, de 40 a 100 el automático con kickdown, 11,47. El Edge 5 puertas es lento, 20,36 en cuarta. De 60 a 90, 6,47 segundos el automático. 9,34 el Edge en cuarta y 13,06 en quinta. Y de 90 a 120, 9,13 tan solo para el automático, 10,35 para el manual en cuarta y 16,65 si usted pretende recuperar y pasar a alguien en quinta velocidad. El frenado, a pesar de que el automático es más pesado y no cuenta con ABS, muestra cifras parejas. De 60 a 0, el automático 14,83. El manual 14,37. De 90 a 0, 33,80 el automático, 30,10 el manual, que cuenta con ABS y por eso no bloquea. Y de 120 a 0, 56,30 el automático, evitando que bloqueen las cubiertas, y el manual 53 metros con 15. Los consumos. La gran diferencia está en la ciudad. Allí el manual hace 9,78 kilómetros por litro frente a 7,70 del automático. En ruta son parejos. A 100, 13,50 kilómetros por litro el automático, 14,74 un mejor rendimiento para el manual. Y a 120 un empate, 11,75 y 11,76 kilómetros por litro. Cifras lógicas elevadas en el automático en la ciudad. Antes de pasar a los cuadros comparativos, hay que analizar los segmentos y sus rivales. En el caso del Fiesta Max Edge automático, hoy por hoy todavía no presenta ningún rival en el mercado nacional. En segmento B con caja automática, el Fit de Honda
o el 206 son claramente de otro formato. El rival directo va a ser el Corsa 2 con caja Easytronic, pero este producto, si bien ya fue presentado a la prensa, todavía no llegó a la red y tampoco están los precios en los concesionarios para saber a cuánto va a vender Chevrolet el rival del Fiesta. El nuestro, en la versión que nosotros probamos, que es el Max Edge automático, cuesta $52.911. Si pasamos al cuadro del Fiesta 5 puertas, el Edge, lo enfrentamos con el Corsa 2 CD 5 puertas, el Fox Trendline y el Palio 1.8R. Todas las cifras corresponden a test de auto al día. En motores son todos 4 cilindros, 1800 para Corsa y para Palio, 1600 para Fox y para el Fiesta. Los 4 son mono árbol y 8 válvulas. En potencia gana el producto de Fiat con 110 caballos. En velocidad final casi hay un empate entre el Chevrolet y el Fiat. Y en aceleración de 0 a 100, el que mejor cifras logró fue el Fiat con 10,98 segundos. El resto está algo más lento. En cuanto al consumo, en ciudad con 11,20 el Fox Trendline fue el más económico y el Fiat el que más gasta. El Fiesta está en un segundo escalón. Y en ruta a 120, el Corsa con el motor de 102 caballos quedó en casi 13 kilómetros por litro y el resto muy parejo. Los precios: el Fiesta Edge 5 puertas, $46.911. Muy buen precio para el Corsa de Chevrolet, $43.230 en la versión CD. El Fox Trendline, $48.036. Y el Palio 1.8R con los opcionales para equipararlo en lo que es tope de gama, $50.190. Por último, los puntos que reunieron a favor y en contra. A favor son 9 para el Max y 8 para el Edge manual. En comunes, el diseño, ya que realmente son autos agradables que vieron un restyling acertado y además bien lo que es la carrocería 4 puertas con baúl en el Max. La posición de manejo en estas versiones full con regulación de la columna y la butaca lo hacen muy pero muy placentero de manejar. La tenida en ruta, muy buena en ambos vehículos, algo mejor en el 4 puertas, pero siguen siendo un referente en el segmento. La habitabilidad en las 4 plazas es muy buena, sobre todo en el 5 puertas por una mayor altura en las plazas traseras. El aspecto interior mejorado en ambos vehículos, ya sea por el nuevo instrumental con marcadores de aguja o el trabajo que se hizo en el torpedo para mejorar las salidas del aire. Las cajas de cambio son muy buenas, tanto la manual como la automática, si bien es convencional, realmente funcionan muy bien. El despeje al piso de cualquiera de las dos unidades es muy bueno, perfectamente adaptado a las condiciones de nuestros caminos y calles. Y la robustez estructural probada a lo largo de los años por estos productos de Ford. El noveno punto, que es solo para el Fiesta Max, es el baúl, lógicamente por su gran capacidad de carga. En contra son 3 puntos para el 5 puertas y 4 para el automático Max. En común, la terminación de los autos, pensamos que sigue siendo muy descuidada. La baliza está mal ubicada, interfiriendo en algunas maniobras el volante porque se puso por detrás del mismo. En el caso del automático tenemos 2 puntos más, que es el consumo en ciudad, que es elevado, y la falta de sistema de frenos ABS cuando uno paga por la caja automática. En contra, el tercer punto para el 5 puertas es que falta luz en las plazas traseras y tampoco trae portamapas en la butaca de las plazas delanteras para los que viajan atrás. De esta forma pasó un nuevo test. Uno más para Ford, uno más para los nuevos Fiesta, ya fueron 5 los evaluados con estos. Ahora la línea 2007 en un comparativo donde tomamos los tope de gama, 4 y 5 puertas, caja manual y caja automática con el motor 1.6 Rocafuerte.